¿Qué tal, mis estimados? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a este su canal Ingenious. Hoy 4 de marzo de 2020 traemos una excelente herramienta para todas las personas que están emprendiendo su empresa o para las personas que ya tienen su empresa por un buen tiempo y tal vez no ves los resultados esperados, no, no ves los resultados que realmente lo habías planificado hace años atrás. Y a veces son por pequeños detalles que no nos damos cuenta o que lo pasamos desapercibido porque pensamos que no es algo importante. Y allí, mis estimados empresarios, es donde viene este error. Muchas veces en esos pequeños detalles que dejamos pasar por creer que no son importantes, muchas veces no tenemos el resultado comercial que debería de darse. Toda, toda etapa del año es buena para vender el producto. Depende tu creatividad. Depende cómo tú pintes la pared para que la gente lo vea. Si es verano, puedes vender un mismo producto que lo vendes, que lo vendes en invierno. ¿Qué tiene que ver? La creatividad. El día de hoy quiero mostrarles un trabajo que hemos hecho a una de las empresas, si no me equivoco, en la ciudad de Trujillo. Le hemos hecho le hemos realizado toda la imagen corporativa a esa empresa. Entonces, esto lo comento, lo comento porque hay muchas personas, empresarios que ya tienen 10, 15 años en sus empresas y muchas veces piensan de que esto no es necesario y siguen con una idea de hace 15, 20 años atrás y lo que hace 15, 20 años atrás funcionó correctamente y no es necesario que funcione ahora de una manera adecuada. Es por eso que siempre existe la innovación en cada empresa. Siempre existe el relanzamiento de campaña. O sea, siempre existe la innovación en la parte publicitaria, corporativa y marketera. O sea, siempre ¿sí? no podemos dejar de lado. O sea, no podemos pensar de que como vamos con la venta, vamos bien, pero puede ir siempre mejor. Una cosa es por eso que siempre lo comentaba a los empresarios en los talleres que damos: una cosa es tener clientes y otra es tener compradores. Una empresa no subsiste en el tiempo por compradores, sino por clientes. Y para tener clientes hay que tener toda una estrategia y una familiaridad con ellos. El comprador simplemente viene a comprarte a ti y hoy lo compra mañana al otro. El cliente no. El cliente siempre va a estar contigo a pesar de cualquier cosa que podría pasar en el mercado, en la parte económica del país. Así que el día de hoy, mis estimados, quiero presentarles a una empresa que se llama Cobemín que se especializa que se dedica en todo lo que es el tema de construcción y minería así que por el norte estos temas de, de la minería va muy bien va muy bien aquí en Lima no se ve tanto esto aquí obviamente porque aquí en Lima no hay mineras que estén trabajando me refiero no activamente sino están fuera de Lima Yo, un tiempo muy bien trujillo por eso tengo poco este conocimiento porque conversé con muchísimas personas que trabajaban en minerías. Ahora, vamos un ratito a la pantalla y vamos a ver, por ejemplo, aquí estamos examinando a la empresa Cobemin. Lo primero que le hemos hecho es realizarle su logotipo, obviamente. Le hemos hecho su logotipo y no solo el logotipo, sino que le hemos hecho la identidad corporativa. Y parte de la identidad corporativa se entregan también algunas presentaciones. De cómo se vería tu logotipo impreso en diferentes plataformas, ¿no? Como ustedes lo pueden ver aquí. O sea, cómo se vería tu logotipo puesto en diferentes lugares. Eso es lo que estamos mostrando exactamente ahora. Que esto es parte de mano corporativo. Siempre le damos esto también a las, a las empresas que nos piden algunos trabajos. Obviamente es que esto es algo adicional que nosotros damos, ¿no? Es algo adicional, como un regalo, por así decirlo, que damos para que lo puedan publicar en sus redes sociales, en su Facebook, en su Instagram, en todas las partes que vean conveniente hacerlo. Lo que queremos mostrar aquí con todas estas presentaciones es lo importante y cómo se vería el logotipo, ¿no? Impreso o puesto en diferentes tipos de merchandising. Entonces, lo que vamos a analizar ahora por completo es lo que es el manual corporativo. Así que vamos a entrar un ratito directo, 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 lo que ya en sí es parte del manual corporativo. Nosotros entregamos siempre también un PDF, como ustedes pueden ver aquí en pantalla. Este es un manual corporativo. Obviamente que le entregamos lo que es su logotipo, le damos siempre a los, todos los clientes cuatro propuestas de logotipo y ellos nos dicen cuál les gusta más. Luego ya ingresamos un poco con el tema de las variables de logotipo. La parte icónica del logotipo. Qué tipografía se está utilizando y cuáles son los códigos de los colores que también se están utilizando. Luego vemos ya lo que sería el logotipo en positivo o negativo impreso en diferentes colores. Y luego también veríamos aquí las partes incorrectas de cómo no se debe de usar el logotipo. Aquí estamos viendo las maneras como el empresario, la persona, la encargada de marketing o de imagen de una empresa, cómo no debería de utilizar el logotipo. Y aquí estamos viendo lo que ya hemos visto anteriormente, que son el merchandising y la parte corporativa de la empresa. Algunos volantes y al final la empresa. Entonces, hasta aquí a ellos ya le hemos realizado lo que es el tema del... Del manual corporativo. Hasta aquí ya tiene su identidad corporativa. Cuando esa persona quiera en cualquier momento. Puede mandar e imprimir su tarjeta. Mandar su volante. Imprimir su brochure. Imprimir su folder. Sus cartas. Sus sobres. hojas hoja de membretada. Puede mandar e imprimir todo. Cuando la persona vea conveniente hacerlo. Lo importante de todo esto. Es que ya tiene el manual corporativo realizado. O sea, ya está hecho. Ahora. No solo esto es lo básico que necesita una empresa. Lo básico. Ahora Jesús, ¿por qué esto? Porque la empresa debe de manejar una misma línea gráfica, una misma línea visual. A ver, ¿cómo te explico? Ponte que en toda una manzana tú tengas, no sé, a ver, por ejemplo, en toda una, una manzana tú tengas diferentes casas que las estás alquilando y vendiendo. Bueno, alquilando. Si sí, en una manzana que hay mil casas, tú tienes aproximadamente unas 30 que son tuyas. ¿Cómo tú haces para que las 30 la gente sepa que pertenecen al mismo dueño? ¿Qué querías? Ya se te prendió el foco. Es sencillo. A todas les puedes poner tu nombre grande. O todas pueden estar pintadas del mismo color. O todas pueden tener un cartel afuera. Que la gente pase y diga, ah, esta es la que vi allá. Ah, sí, esta es la que vi acá el otro día. O sea, que la gente identifique, ¿cierto? Lo mismo hacemos con una empresa. Cuando tú publicas cualquier publicación, la gente tiene que saber identificar que pertenecen a la misma empresa. ¿Por qué? Debe tener una misma línea gráfica visual, un mismo contenido visual. Por eso existen los manuales corporativos como acabamos de ver ahora. Por eso existen los manuales corporativos, para que ayuden de alguna manera a que la empresa sea reconocida. Ahora, a la empresa Cobemin no solo le hemos realizado la parte corporativa, que ya está, pero cuando alguien lo busque en Internet o le diga, oye, puedes darme tu página web para buscar en Internet cómo estás y ver tus servicios, obviamente que tú tienes que tener una página web en Internet. O sea, sin duda alguna, sin duda alguna te van a decir, amigo, pues, mándame tu web para ver tu producto, o mandame tu web para ver tus servicios. En sí, la gente no tanto lo hace por verlo, la gente lo hace para saber si realmente tienes una página web, si realmente eres una empresa seria, si realmente creas estabilidad en el cliente, y aquello lo demuestra teniendo algo muy simple, una página web. Así que, también a la empresa Kobe Min, le hemos realizado su página web. Vamos a analizarlo ahorita y así que nuevamente nos metemos a la pantalla. Aquí está, por ejemplo, esta es la página web que hemos realizado a la empresa KobeMic. Como ustedes saben, la empresa KobeMic es una empresa especializada en todo lo que es el rubro de minerías y construcción. Esa es la parte fuerte de la empresa. Minería y construcción. Y aquí podemos ver, al principio podemos ver un slider. El slider es esta imagen que ustedes ven grande que va cambiando. ¿Ven? Y a ese es un slider. Le hemos puesto diferentes imágenes para que se vea bonito la web. Adicionalmente, hemos puesto una descripción. Porque la gente a veces cuando ingresa a una página web, lo primero que debe de leer es quién eres tú. O sea, quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas. Y eso lo podemos ver aquí. Somos una empresa dedicada a la minería y a la construcción civil. Nuestro objetivo es poder satisfacer las necesidades de las empresas e instituciones que nos contraten. Estamos para poder brindarle nuestro mejor atención y servicio. Para mayor comunicación puede escribirnos al número de WhatsApp. Así que esta es la presentación de la empresa que es lo primero que siempre se tendría que ver. Y si tú le das clic aquí al botón que dice WhatsApp, le das clic y directamente te va a llevar al WhatsApp de la empresa Kobemin. Para que el usuario, el cliente se pueda contactar directamente con la persona encargada. Ahora, adicionalmente, aquí al costado, como ustedes pueden ver, hemos puesto un cuadro de información donde las personas pueden colocar su nombre, su correo, su teléfono y ponen enviar información. Una vez que ponen enviar información, eso le va a llegar a una base de datos de la empresa CobeMin para que se ponga en contacto con esta empresa. Ahora, si seguimos bajando, Encontramos algo muy interesante que es entérate de todos nuestros servicios. Descarga nuestro brochure de manera inmediata. Le pones acá en descargar brochure. Inmediatamente se va a descargar un brochure con toda la presentación, con todas las fotografías, con todos los contactos de la empresa Kobemin. En esta oportunidad la empresa Kobemin aún no nos ha pedido que hagamos un brochure. Tal vez si ellos ya tienen un brochure la podemos anexar aquí. De lo contrario se podría dejar por el momento allí. Luego vamos ya directamente con lo que es la misión y la visión de la empresa Cobemin. Y por último, nuevamente estamos poniendo listos para empezar. Somos una empresa dedicada a la minería y a la construcción civil. Recuerden que lo importante de una web es que te contacten y vean lo que tú haces. Si la persona pone descargar brochure, eso quiere decir que en su celular o en su computadora va a tener descargada tu PDF, tu presentación. Esto es en todo lo que es el home, o sea, esto es la parte principal. Y algo sumamente interesante que estaba dejando de lado, que es muy interesante, es la parte de arriba. Ustedes ven donde dice llámanos y está el número de celular. Entonces, por todos lados, por todos lados debemos de atacar. Si el WhatsApp no resulta, tiene que resultar la llamada pero el cliente tiene que estar siempre en contacto con la empresa y tiene que ese contacto tiene que ser lo más corto posible, o sea, no hacerlo tan difícil, hacer que la empresa se contacte de inmediato con la empresa, que el cliente se contacte de inmediato con la empresa. Ahora también podemos poner en nosotros. Y aquí en nosotros como ustedes pueden ver ya encontramos un texto un poquito más largo porque no solamente está hablando de quiénes somos, sino de los valores que tiene la empresa. Y aquí están todos los valores. Ahora ponemos en servicios, que para mí servicios es algo de lo más interesante e importante. Y aquí la empresa actualmente nos ha dado dos servicios que tiene. Si más adelante tuviera más servicios, lo puede aumentar, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí podemos ver servicios en minería y escateo y prospección, desarrollo, construcción, producción, explotación. De minerales y todo el contenido que la empresa Covemin esté brindando, ¿no? Aquí está un servicio minerías, otro servicio es en construcción. Y aquí está también la descripción y algunas fotografías referente a lo que tiene que ver con ambos rubros. Y aquí al costado también encontramos otra fotografía más y aquí debajo, como siempre, para que las personas puedan descargar la presentación de la empresa Covemin. Y en contacto. Aquí hay una pequeña presentación, nos comunicamos, acá está la dirección, el teléfono, el correo y aquí está para que puedan mandar a las personas su mensaje y luego lo ponen enviar. Si desea llegar de manera más inmediata, aquí puede llegar a poner el mapa y poder llegar de una manera inmediata a la empresa Covemin. Y aquí nuevamente el brochure. Ahora, no sé si ustedes han dado cuenta, pero siempre el contacto está en todo. Contacto descarga descarga WhatsApp En nosotros nuevamente vemos el brochure en servicios vemos también descargar brochure. Ahora, ¿por qué hemos puesto hemos hemos hecho tanto hincapié en esos temas? Porque la idea, mis estimados, de todo aquello es que el cliente pueda tener una comunicación más directa con la empresa. Una comunicación más directa con la empresa. Eso es lo que estamos buscando. Ya no queremos que cuando una persona entre en una web se aburra viendo tanta información, tanto texto, tantas imágenes que al final no lee nada. Lo único que cuando una persona entra a una web busca es quiénes son, qué vendes y cómo te contactan. Y eso muchas veces no demora más de dos minutos. Pasan tres minutos y la persona se aburre porque no encontró lo que buscaba y se va a buscar otra empresa a otra web. Es por eso que hemos tratado de poner todo de manera directa. Así que, mis estimados, este es el trabajo que hemos realizado para la empresa min Si tú quieres contactarte con ellos para algún servicio, puedes hacerlo directamente a los números que están apareciendo ahí en la descripción del video. Si no tienes un manual, es hora que lo tengas. Si no tienes una web, estás en un gran pecado. Es así de simple, así de sencillo. Así que, para mayor información, escríbenos, escríbenos en la descripción de este video y podemos realizarte tu página web. Tenemos, miren, uno de los costos más accesibles del mercado por una web hermosa como la que ustedes ven aquí. Accesibles del mercado. Para saber el costo, escríbenos al WhatsApp que está en la descripción de este video y te hacemos tu página web aproximadamente en 5 días. En 5 días tienes un lugar digital donde las personas te van a estar viendo, contactando, quién eres, quién no eres, qué vendes, qué no vendes. Eso es lo importante que nosotros queremos. También para mayor información, pueden ustedes visitar nuestra página web que tenemos. Ustedes pueden ver aquí en pantalla y nuevamente ingresamos a pantalla y aquí pueden ver nuestra página web ingenios aquí pueden ver todos los servicios que nosotros estamos brindando pueden ver también si ustedes ingresan el por qué elegirnos a nosotros nuestros servicios que estamos ofreciendo déjanos tu número para contactarte y nuestros valores entonces todas estas opciones también las puedes puedes verlo y también puedes ingresar, puedes ingresar a nuestro canal en YouTube y ver todos los videos que tenemos. Tenemos muchísimos videos que hemos hecho pensando en todos los emprendedores, pensando en ustedes para que les pueda ayudar en todo lo que ustedes necesiten. Estos videos son, como ustedes saben, videos empresariales que ayudan a las personas a poder hacer que sus empresas crezcan y tengan mejores resultados. También ustedes pueden ingresar. A nuestra página en Facebook, ustedes lo pueden ver aquí y enterarse de muchas de las publicaciones que estamos realizando todos los días. Aquí pueden ver, también estamos subiendo algunos vídeos, alguna información. Así que ingresen, ingresen, ingresen para que ustedes puedan ver todo lo que tenemos. Así que, mis estimados emprendedores, empresarios en todo Perú, hoy hemos hablado de lo básico que deberías de tener para poder tener buenos resultados comerciales. Si ya tienes esto, entonces hay que empezar con el tema ya de publicidad en redes sociales. ¿Estás publicando en redes sociales con un buen calendario? ¿Estás realizando publicaciones acertadas, buenas fotos, buenos diseños? ¿Has hecho una sesión de fotos, de videos en tu empresa, en tu restaurante, en tu club campestre, en tu piscina, en tu spa, en tu sana, en tu peluquería? ¿Lo has hecho? Entonces todos esos detalles tenemos que hacerlo de manera correcta. Cualquier consulta escríbenos al WhatsApp de la descripción de este video. Así que mis estimados, esto sería todo. Nos vemos.